En su afán centralizador, el gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica. Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones que reportan un doble beneficio: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema que disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. Por iniciativa de Sarmiento en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la ley 1420, que establece la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas.